Novena estación. Despojo y olvido. Jesús es despojado de su ropa y clavado en la cruz. Entre los gritos y el rugido de la tumba, llega Jesús con la cruz, acuesta en un lugar llamado colado o clavado, que significa sitio de calavera. Le dejaron colgado por 3 angustiantes horas y él repartieron su ropa y soltándola entre ellos. Décima estación. Ternura. Jesús habla con su madre y su discípulo. Junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre. María, esposa de Cefas. María Magdalena y Juan, su discípulo. ¡Vamos! ¡Basta de lloriqueos! ¡Atrás! ¡Vamos, atrás, vamos!
you want to play some Pokemon? You don't want to? Man, you're boring. Muerte. Jesús muere en la cruz. Llegado el miedo, llegado el día, se oscureció como el país hasta las 3 de la tarde. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús le promete el paraíso al buen ladrón. Crucificaron junto a Jesús a sus dos malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Le dieron vino mezclado con mirra, pero él no bebió. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Había caído la tarde
y como era la disciplina del sábado. Alguien tuvo la valentía de ir donde Pilatos y pedirle el cuerpo de Jesús. Era José del pueblo de Arimatea, miembro representable del Consejo Supremo, que esperaba también el reino de Dios. Pilato, extrañado de que ya hubiese muerto, llamado al capitán para saber si realmente era así. Él lo confirmó y entregó el cuerpo de Jesús. José tomó el cuerpo de Jesús que había comprado. Después de ponerlo en su sepulcro, se estaba cavando en una roca, hizo rodada una piedra grande a la entrega de la tumba. I don't want to hurt you. What? Yeah, I know.